Hola, seguidores de Hanging Out with the Tapias y Blossoms by Angélica. Aquí con ustedes Angélica y les voy a enseñar cómo hago un pastel que se llama Chiffon Cake. Y este es un libro que tengo desde ya hace años, muy, muy, muy atrás, cuando tenía yo como 17 años. Lo compré en una librería y este es un libro antiguo de Betty Crocker. Y con este libro empecé a hacer mis pasteles desde los 18 años que empecé a experimentar con la confeccionería y vender pasteles para personas, para cumpleaños y eventos y todo eso. So, una de mis favoritas recetas es esta que está aquí, que es chiffon cake. Y les voy a enseñar cómo hacer este pastel. Aquí están las direcciones, la receta en inglés, pero yo la voy a dobletear porque voy a hacer tres pasteles. Ahora, lo que les quería yo explicar es acerca de del papel Pergamo. Esto lo usamos para alinear nuestro molde de donde vamos a hacer nuestro pan, que es este de acá. Este es un pedazo de papel Pergamo. Viene en color café o viene blanco, como aquí lo ven. Mucha gente se confunde, en vez de usar papel Pergamo, el parchment paper, usan papel de cera, el wax paper. Este wax paper que mucha gente se confunde, no es para hornear, es para como por ejemplo, si vas a cubrir una galleta con chocolate, usarías ese papel de cera para que no se pegue el papel en el chocolate. So, el papel de cera es para fundir algo y dejarlo ahí a reposar. No es pa o para envolver algo, no es para hornear sus pasteles con ese papel. Aquí tengo lo de 4 tazas de harina, pero lo que hice fue que lo pasé por una coladera para que así se descompresionara, se podría decir así, sino para que ya no esté compresionada. Y de ahí voy a sacar las 4 tazas. Aquí tengo la azúcar, tengo el aceite, las yemas de huevo, la agua a tiempo ambiente, la vainilla, las claras de huevo. Este polvo aquí es la crema de tártara o de tártaro. Aquí tengo el polvo de hornear y la sal. La crema de tártara, la que yo tengo, la conseguí en este contenedor. No estoy promocionando ninguna marca, pero así se llama Cream of Tartar. Y este es un polvo agrio y lo sacan de las uvas o de otras frutas cítricas. Y el contenedor tenía ya las 4 tazas pasadas por la coladera. Lo pasé por una coladera fina, que es esta coladera aquí. Y exactamente 4 tazas pasé por esta coladera. Y aquí ya separé las 4 tazas. Las junté de aquí, las pasé a este contenedor. Y se hicieron 4 tazas exactas. So, si pueden ver aquí, me sobró como más o menos lo de casi una taza entera. Y esto quiere decir que estaba la harina muy compresionada. So, es muy importante pasar sus harinas o sus polvos por una coladera y así para que les salga un pastel más liviano y no muy pesado. Vamos a invertir nuestra azúcar. Nuestra sal con el polvo de hornear. Y esos son todos los polvos secos que vamos a revolver. La crema de tártara, esta no la vamos a revolver con nuestros ingredientes secos. Esta la vamos a revolver
con las claras de huevo cuando estén a punto de turrón para que se mantengan firmes. So, son todos los ingredientes secos que vamos a revolver ahorita con una batidora de mano, de globo. So, esta es una revolvedora o batidora de globo para que se mezclen bien todos los polvos y estén bien combinados. Y esto lo vamos a, en cuanto esté bien revuelto, lo vamos a reservar para que cuando hagamos nuestra mezcla de las yemas podamos revolver lo que son las claras de huevo ya esponjadas y los polvos. So, revuelvan bien y que esté todos los polvos bien revueltos. Aquí ya removí la harina restante que nos sobró en una tacita. Aquí si ven que casi se fue todo, se completó una taza. So, esa es la harina que nos sobró. Y aquí la harina que revolvimos con la harina, el azúcar, el polvo de hornear, todo esto lo vamos a invertir en este plato porque en este contenedor que tengo aquí no me va a caber lo que vamos a hacer ahorita. So, aquí ya está los polvos. Vamos a hacer un hueco. Bueno, vamos a tratar de hacer un hueco. Ok, disculpen si escuchan ruido porque aquí tengo mi familia abajo conmigo. Y no son cuidadosos con el ruido. Y vamos a poner esto en orden, ok. Vamos a agregar lo que es el aceite. Las yemas de huevo. El agua. La vainilla. Todo eso lo vamos a revolver con la batidora de mano o de globo, se puede decir, porque la batidora de mano también puede ser eléctrica. Pueden usar la eléctrica, pero no es necesario, no la necesitamos muy muy finamente revuelta, solamente mientras no vean harina flotando, tiene que estar bien revuelto. Ok, aquí ya tenemos revuelto bien nuestra mezcla de yemas de huevo, que fue el aceite, las yemas, el agua y la vainilla. So, todo esto lo revolví simplemente con la batidora de globo. Y ahorita vamos al siguiente paso, que es batir las claras de huevo con el polvo de crema de tártaro. Ok, ahora es tiempo de batir las claras de huevo. Vamos a agregar toda la clara de huevo aquí en esta batidora eléctrica. Aquí le bajé la velocidad para que me puedan escuchar mejor. En este punto, cuando ya vean sus claras espumosas, le vamos a agregar la crema de tártaro. Y le subimos la velocidad. Okay, vamos a apagar para ver si ya se hacen. Ya está bien estable las claras de huevo. Muy bien.
¿Sí ven? Ya está listo. Aquí invertí mis claras de huevo que estaban en este tazón a este tazón más grande, porque no va a caber ahí si revuelvo la batidura de las yemas de huevo. Disculpen, estoy haciendo todo esto con una sola mano. Cuanto agreguen un poquito de la batidura de las yemas de huevo, lo que pueden hacer es dar dobleces con la espátula, o al igual es más conveniente que lo hagan con la batidura de mano, la batidora de mano, que es la batidora de globo. No usen una batidora eléctrica para dar dobleces, porque lo que va a hacer es desinflar sus claras de huevo. Necesitamos revolverlo en forma de doblez para que mantengamos aire en las claras de huevo. Y así le van a ir haciendo a toda la mezcla que estén invirtiendo aquí de a poco. Y aquí seguimos haciéndole dobleces a la mezcla. Ahorita voy a invertir esta batidura aquí en el molde preparado. Lo voy a hacer con una sola mano, esperando que no se me vaya a deladear. Y vamos a tratar de llenar el molde hasta 3/4 del molde, para que cuando esponje no se vaya a salir del molde tampoco. Aquí yo creo que está bien. Se me embarró ahí en la agarradera, pero está bien. Okay. Vamos a moverle tantito para que se anivele. Ya, tenemos nuestra batidura lista para el horno, y por si escucharon el pip, ya está el horno precalentado, 350 Fahrenheit. Ya pueden ver que el pan ya está completamente hecho. Ya le perforé en el centro y el cuchillo salió limpio. Y tenemos que dejarlo reposar para que se enfríe y así poderlo decorar después. Como pueden ver, el pan tiende a bajar de esponjado. Le despegué las orillas para que se pueda bajar por completo. No se apachurra hasta abajo, solamente baja como lo de media pulgada, pero eso es normal. Al menos que pongan el molde boca abajo, se mantiene esponjado a la altura que dan, pero no deben de ponerle papel párgamo ni nada de eso, ni lubricar su molde con harina y aceite o mantequilla. Tienen que
ponerle la batidura así como está el molde, sin ningún lubricante ni papel párgamo, para que ustedes lo puedan voltear boca abajo cuando lo sacan del horno, para que se estabilice así esponjado. Pero en este caso yo no lo quiero muy muy esponjado, porque esto lo voy a partir a la mitad y lo voy a poner encima del otro para hacer dos capas de pan para el pastel. Y como les digo, aunque esto haya bajado, el pan haya bajado como lo de media pulgada, el pan aún está muy poroso y suave por dentro. Y ya nada más le voy a cortar las orillas que están aquí. Pueden ver aquí ya rebané un poco el pan en las orillas, le quité la sección que estaba más alta en las orillas, para que vieran que no afecta nada en que baje el pan, porque aún así está muy poroso, muy suavecito. Estas son sobras que reservo para que mi familia lo pueda probar. Aquí se me estaba deshaciendo un poco la crema batida por la temperatura de la cocina, pero parece que se detuvo un poco el melting, so está escondido atrás, o ese no se muestra mucho. Pero aquí son los pasteles que usualmente hago, y aquí está el otro que es para mi mamá, y espero que les haya gustado. Después les puedo subir a videos de cómo decoro mis pasteles, pero cuando no esté muy muy apurada, porque así me puedo tomar el tiempo de enseñarles ahorita, porque tengo el tiempo corto.